Particularmente ahora estamos poniendo el ojo en lo que está sucediendo en Guatemala, porque, vean ustedes, se volvieron a suspender las tareas y los operativos de rescate en la zona caliente y devastada por la erupción del volcán de fuego, que ya ha dejado más de 100 muertos y 200 personas desaparecidas, además de centenares de heridos y ciudades enteras sepultadas bajo escombros y cenizas. Vero. Exactamente, Danilo, como lo decías, además el gobierno anunció que van a pedir ayuda internacional justamente para las tareas tanto de búsqueda de sobrevivientes cuando se reanuden y también la reconstrucción de la ciudad. Esto todo después de la erupción el domingo del volcán de fuego, como lo decía, se llevó más de 100 víctimas hasta ahora mortales, también hay miles de evacuados, hay desaparecidos en el entorno de 200. Y aquí en Arriba Gente les proponemos justamente hablar de volcanes y trayendo yéndolo más cerca, ¿cuáles son los más peligrosos de América Latina? El volcán de fuego que ha devastado al pueblo guatemalteco en estos días mide casi 4.000 metros de altura. Esta mole, ubicada a 35 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guatemala, está en erupción desde 2002 y desde el año pasado se mantuvo en actividad constante. Esto fue lo que hizo que las autoridades se confiaran y consideraran el empuje del domingo pasado como uno más de los tantos registrados sin mayores consecuencias. Sin embargo, ya todos vimos que cuando se vio la magnitud de la erupción, era demasiado tarde. Además de la explosión del domingo, hubo otra fuerte el martes. Aún siguen detectándose movimientos que generan nuevos empujes de lava, lo que dificulta más las tareas de búsqueda y rescate. Expertos internacionales en vulcanología consideran que la erupción del volcán de fuego en Guatemala tiene similitudes con la del Vesubio, que destruyó Pompeya en el año 79 después de Cristo. Los especialistas coinciden en que es muy difícil pronosticar cuándo va a despertar una de estas enormes montañas de fuego. Además, no todas las erupciones son iguales, porque dependen de las características geológicas, procesos tectónicos y tipo de rocas. Un dato importante es la velocidad con la que se expande una explosión volcánica. Algunas alcanzan los 700 kilómetros por hora, casi la misma velocidad a la que viaja un avión comercial. En el mundo hay más de 1.500 puntos activos. El país que tiene más volcanes es Indonesia. ¿Pero qué pasa hoy con los volcanes en América? Estados Unidos y Chile son los países que tienen más puntos activos, pero México tiene algunos de los volcanes más peligrosos. Uno de ellos es el Popocatépetl, de 5.452 metros de altura, que si llegara a entrar en erupción, podría afectar a 25 millones de personas. Los volcanes más cercanos a Uruguay están en Argentina. Según el Instituto Geográfico Nacional del vecino país, allí hay 37 activos. Están en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. También hay que considerar como cercanos algunos volcanes chilenos, como el Tupungato o el San José. Se calcula que en el país trasandino hay unos 95 puntos activos. El más peligroso es el de Villarrica, de 1.847 metros de altura, que está situado en la región de Araucanía. Uruguay no tiene volcanes y aunque la distancia no permitiría una afectación importante de alguno cercano, sí hay antecedentes de la llegada de cenizas a nuestro territorio, como sucedió en 2015 con la erupción del volcán chileno Calbuco. Y a tal punto es esto que decía Vero en el informe, que cuando el Calbuco, no sé si se acuerdan ustedes, se cancelaron vuelos en el aeropuerto de Carrasco. ¿Cómo no? Por la ceniza volcánica que llegaba desde Chile a Montevideo. Yo recuerdo de dejar estacionado el auto afuera del canal, venía a trabajar, y a la tarde cuando me iba, miraba, pasaba el dedo y era como impresionante. Imagínense estar a pocos por eso digo, kilómetros de... Miles de kilómetros. Estando a pocos kilómetros, realmente tremendo, ¿no? Sí, además Guatemala con muy poca infraestructura, con muy mala organización de los recursos para asistir. Se ha hablado de un caos de asistencia. Ha quedado de manifiesto totalmente, ¿no? Sí. Lo único que hacen en muchos casos es rezar para que le llegue una ayuda de alguna manera. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta actualizamos toda la información.